Bienvenidos un día más al canal. Llevo sábado, domingo, lunes, hoy martes, todos los días grabando. Ahí veis a Pau. Llevamos desde las 7 de la mañana despierto. No sé cómo son las 11, pero mirad, me he organizado hasta para lavarme el pelo. He subido el vídeo de hoy, he terminado de editarlo, he desayunado, le he hecho desayuno a Noah, hemos hecho de todo. Me he duchado, me he vestido y nos vamos al pediatra a la revisión de los 6 meses. Estamos nerviosos porque creemos que va a haber vacunas, no es que no nos acordamos bien. Donde hablemos de cómo sigue Noah y también, pues eso, de la comida. No sé, lo que esté por venir en un niño de 6 meses. Y bueno, eso, estamos nerviosos, ilusionados. Después de eso vamos a ir a dejar a Pau al trabajo y luego quiero ir a Barre. O sea, no tengo muy bien, muy claro el día de hoy porque Gigi se queda aquí sola y no quiero que esté mucho tiempo sola. Y sería como volver a casa para volver a ir. Así que bueno, cuando me lo configure y me lo ordene, iréis viendo porque va a ser un poco sobre la marcha. Dicho esto, blusita, este pantalón que me ponía sin parar cuando estaba embarazada de Noah, es de Oysho y me lo regaló mi madre cuando vinieron a España y les dimos la noticia del embarazo. Era suyo y me lo dejó y me lo pongo hasta la saciedad y me gusta así como bloques de colores. No me enrollo, nos vamos. Ya estoy de vuelta en casa, acabo de poner a Noah a dormir porque el pobre que venía quedándose dormido en el coche. No sé cómo se me ha hecho la 2 menos 5 de la tarde. Para vosotros parece que me acabo de levantar. He ido a llevar a Pau a Google, así no se tenía que ir en bicicleta hoy porque quería venir a la revisión de los 6 meses y también, ¿qué más? No teníamos que meter la bicicleta. Ropa, distinto día. Me está llorando un ojo por la lentilla. No sé por qué uno sí y el otro no. Ayer fue un día que se me escapó de las manos. O sea, no sé cómo se me hicieron las 2 de la tarde cuando cogí la cámara. Bueno, en ese momento me quedé sin batería. O sea, por favor. Llorando literal. En ese momento me quedé sin batería en la cámara y me puse como una loca a prepararme de comer porque eran las 2, no estaba durmiendo. Era como, venga, tengo que acelerar. Después de comer me dio un cansancio, no me encontraba del todo bien y hoy me encuentro algo peor, o sea que parece que he cogido algo porque me duele bastante la garganta y estoy como muy tirada, muy poca energía. Como el plan era que nos fuimos a llevar a Noah, a Pau al trabajo y luego yo iba a recogerle para ir a Barre y él se quedaba ya con los niños, con Gigi, con Noah. Normalmente lo que hacemos es quedamos en el estudio, él va con la bici y yo voy con el coche, pero como habíamos ido al pediatra, para que Pau no perdiera tiempo en ir con la bici, me cambio, ahora cojo la bici y voy al pediatra, luego vuelvo al trabajo con la bici y me vuelvo a cambiar, en plan sudado, me doy una ducha, no sé qué, era como más fácil hacerlo con el coche. Total, que como ya tenía que ir a por Pau, dije, ya voy a Barre, o sea, ya que tengo que salir de casa, voy a Barre. Me siento de maravilla la clase, eso sí, me sentía el cuerpo mucho más cansado, mirad lo que tengo aquí. Me he echado 2 en el café, así medio de derritilla. Qué cosa más buena. También es que ayer solo me tomé un café y os lo prometo que lo noto. O sea, yo me tengo que tomar 2 cafés al día. Lo noto, o sea, es que estaba súper cansada y luego eso, yo creo que he cogido algo frío o algo porque me duele la garganta, o sea, me pica y tengo moco. Me noto tirada de energía. Pero bueno, fuimos a comprar Tylenol para Noah, que es como el Apirtal o el Dalsy, no sé. Pero vamos, es como el medicamento que se le da aquí por si le hubiera, si le daba fiebre con la vacuna o si estaba así más, pues eso, dolorío. Estuvo súper buena tarde, o sea, súper bien. Y esta noche, súper bien. Y entonces luego vinimos a casa, hicimos tacos para cenar porque era martes. Los martes aquí se comen tacos, se cenan tacos.
Comimos tacos, ¿y qué más? Y no sé, no sé, o sea, se me olvidó grabar y todo, me duché, no sé qué, era como... Me di el día para descansar. Y esta mañana me he levantado, he desayunado, le he dado desayunar a Noah, lo de siempre, ¿no? Hemos estado jugando un rato y luego ya se ha puesto como muy intenso, pero no tenía fiebre y digo, no pueden ser las vacunas. Y es que, pues, estará más cansado él también porque tenía sueño. Lo he puesto a dormir y se ha quedado dormido. Digo, voy a probar a ver si es el sueño. Total, que yo me he puesto la misma ropa porque si ya tenía una ropa limpia y un conjunto que me gustaba y que me siento cómoda, ¿para qué me voy a calentar la cabeza en pensar otro? Me he puesto el mismo, me acabo de lavar la cara, mis dientes y me voy a hacer otro café y hacer algunas cosas que tengo que hacer en el ordenador. Voy a reusar la misma taza. Ya tengo mi cafelito, aquí está mi Gigini durmiendo y me pone la cámara mejor. A ver. Lo que voy a decir ahora es algo que llevo pensando desde ayer, que leí un comentario que me sorprendió bastante, que ponía como que algunos de nosotros estábamos súper contentos porque no ibas a mostrar, porque no ibas a exponer a Noah en el canal, pero poco te ha durado en el vídeo anterior, ¿no? Que salimos leyéndole un cuento, creo que se le ve el ojo o algo así, ¿no? ¡Noah! ¿Dónde está el astronauta? ¡Mira! ¡Pou! ¿Aquí está? ¡Aquí está el astronauta, Noah! Leo absolutamente todos los comentarios, ¿vale? Aunque no los conteste todo, por razones obvias. Han pasado 6 meses desde que Noah nació y 6 meses en los que he sido muy cauta con lo que yo quería mostrar de Noah en redes sociales. También 6 meses en los que me ha causado bastante ansiedad cómo hacer mis vídeos sin mostrar a mi hijo, ¿no? Cómo mostrar mi día a día sin mostrar algo que es el 90% de mi día a día, no solamente físicamente, sino también internamente, ¿no? Como mis preocupaciones, mis miedos, lo que hay en mi cabeza ahora, incluso las compras que hago, ¿no? Que compro cosas para él, una parte enorme de mi vida, como cualquier hijo para su madre, no os voy a negar que es un challenge, porque para mí lo fácil sería enseñarlo y no sé qué. Sin embargo, durante estos meses he pensado mucho si muestro un pie, si no muestro un pie, si hablo de él, si no hablo de él, y creo que voy encontrando un balance en el que yo me siento en paz con lo que muestro de él, con lo que comparto de él, con lo que hablo de él. Para mí hay una gran diferencia en cuando el en que el vídeo sea sobre él y yo esté así con el móvil y con la cámara enfrente de su cara, o que el vídeo sea sobre mí y el niño salga igual que sale en mi sofá, ¿no? Salga de fondo, salga como que es parte de mi día a día, pero el vídeo no es sobre él, sobre su vida, sobre... ¿Sabes? Como que sea todo el rato el niño. No os quepa la menor duda de que yo pienso cada cosa, o sea, soy una overthinker total, o sea, pienso las cosas una y otra vez, es algo que me hace bastante daño, ¿vale? Haga lo que yo haga o lo que veáis aquí, es algo con lo que yo me siento en paz. Pensad que no solamente lo grabo, sino que luego lo edito y lo edito días más tarde, así que incluso si lo grabase y en ese momento pensase, sí, venga, lo voy a subir, digo a mi hijo como cualquier otra cosa, suelo editar el mismo día pasado tiempo o al día siguiente, entonces como que me da un tiempo para ver lo que estoy subiendo y repensarlo y verlo como desde fuera, ¿no? No la Raquel que lo está grabando. Así que no os quepa la menor duda de que todo lo que yo subo a YouTube es algo con lo que yo me siento en paz. Evidentemente puedo cambiar de opinión porque todos podemos cambiar de opinión y porque nada es permanente. Si hoy yo pienso una cosa y mañana pienso otra, no pasa nada. O sea, os pido por favor que sobre todo con Noah lo respetéis. Da mucha rabia cuando intentas subir vídeos, por ejemplo, yo esta semana que he estado grabando tantos días seguidos, después de 2 semanas súper bloqueadas, sin saber qué grabar, sin la pena, o sea, como que desmotiva, ¿vale? Y no me quiero sentir así. Y si lo comparto aquí con vosotros, no es porque me fije en las cosas malas, sino porque creo que si yo me lo callase, al final lo que puedo hacer es quemarme, porque al final, yo qué sé, si hablo de mi hijo, pues que lo estoy exponiendo. Si decoro con libros, que los libros son para leer, es como que al final cada cosa que haga va a pensar, lo debería subir, me van a decir esto, me van a decir aquello, es como que, qué pereza, pues para que no me digan eso, mejor no enseño esto. Y al final la creatividad se pierde, el contenido se pierde, la naturalidad se pierde,
como es mucho mejor hacer las cosas como uno las siente, y si la parte que la recibe no está interesada, pues que se quite del medio, ¿no? O sea, y esa parte soy vosotros. O sea, si no os gusta mi contenido, pues es mejor que veáis otro, pero no por mi bien, sino también por el vuestro, porque invertáis vuestro tiempo en algo que os guste. Y esto lo digo por Noah, pero como que aplica a todo, ¿no? Y no, evidentemente no quiero que os vayáis, ni quiero que... y sé que esto es una minoría, pero es algo que yo necesito decir para sentirme en paz de aquí en adelante con todo, con Noah, especialmente con Noah, ¿no? Porque imaginaos con lo poco que saco de él, si ya me dicen, no, porque no debería comer macarrones, debería comer aquello, no, porque no, dijiste que no lo ibas a exponer y lo estás exponiendo. Si yo los puse, o sea, es como todo se puede retorcer, o todo, y es mucho más fácil que eso, o sea, mi vida porque está en internet, pero cada madre dentro de su casa hace por su hijo lo que piensa que es lo mejor, y eso debe ser suficiente. O sea, cada familia hace lo que funciona para su familia, no lo que funciona para la del vecino, y eso debería ser suficiente. O sea, no hay que, no hay más tomas, ¿sabes? Como, imaginaos si puede hacer daño el comentario de unas amigas o de una de otras madres, de las abuelas, de no sé qué, todo el día opinando. Una madre, porque está preocupada o porque quiere hacer las cosas bien, puede dar bombo a esos comentarios. Imaginaos cuando hay muchos más comentarios, y yo no quiero que a mí me pase eso. Entonces, la forma en la que comparto mis vídeos, quiero sentirme libre, quiero sacar las manos de no comiendo macarrones, porque es algo que a mí me da chispa, me da felicidad, y sé que a muchas de vosotros también, pero no quiero tener que repensar cada cosa que grabo, cada cosa, porque se va a pensar esto, se va a pensar aquello. Es como que quiero que sea natural, quiero que sea, que no todo esté sobrepensado. Yo me siento más en paz si lo hablo con vosotros. Yo os aprecio un montón, aprecio que veáis mis vídeos, aprecio y doy gracias por tener esto como parte, no solamente de como soltar mi creatividad y disfrutar haciendo mis vídeos y mis vídeos para el recuerdo y todo, sino también como una forma de ingresos y una forma de mantener la Raquel de antes de no nacer. ¿Sabes lo que os digo? Como que cuando no duerme o cuando yo me pongo con mis vídeos, es como, es algo de la Raquel que un poco como que está de luto, ¿no? Porque es la Raquel de antes que no está tan presente ahora, porque evidentemente mi vida ha cambiado, ¿no? Son cosas como más difíciles, también creo que están muy influidas por el posparto, y si hay alguna madre en posparto o alguna madre que, pues eso, que lo ha pasado o se ha sentido así durante el posparto, que lo deje en los comentarios. Pero pienso que de alguna manera es como que estás grieving, ¿no? No sé, es como que estás de luto o por tu vida anterior, porque aunque evidentemente sigues siendo la misma persona, hay muchas cosas que se han perdido de tu identidad, ¿no? Es como que estás buscando tu nueva identidad haciendo algo que no habías hecho antes, o adaptándote a un cambio enorme, no solamente físico, sino también mental. Es como, creo que me estoy yendo de un tema a otro, pero sí, o sea, para mí es como que en cierto modo es un cambio de identidad. Dicho esto, me voy a tomar mi café, voy a hacer mis cosas de ordenador y nos vemos en un ratillo. Aprovecho que estoy poniendo unas lavadoras para lavar cosas, por ejemplo este pantalón que se compró el otro día Pau. Y yo me compré este pijama súper fresquito, parecido al que llevo siempre, blanco. Lo que oís es el aire acondicionado, porque es que no se puede parar del calor. Vengo de la calle, que he estado dándole un mini paseo a Gigi que hiciera sus cositas. Bueno, este pijama, y aprovecho que lo voy a lavar y os enseño el resto de cosas que compramos. Este libro de mis primeras 100 palabras para Noah. Este ventilador de carrito, que tiene aquí el trípode este, que lo puedes agarrar al carrito. Se lo vamos a llevar a mi sobrino porque Noah también lo tiene. Y con el calor que hace, y nada más. Esto para el olor de los armarios y de las habitaciones. Me encanta ponerlo, huele súper bien. Y creo que es lo más práctico, porque cada vez que pongo los palitos esos de ambientador, es que no huelen por más de nada. Huelen los primeros días y luego... Igual tengo que invertir en algunos más caros, pero que son carísimos.
ya es la hora de comer, no he salido porque me encuentro cada vez peor, de hecho creo que no voy a ir a barre esta tarde. Como que tengo mal cuerpo, como que no sé que estoy 100% mala, pero como el principio de ponerte mala, ¿no? Como que no me encuentro del todo bien, así que creo que no voy a salir. De hecho, iba a ir a comprar brillantina y un par de cosas que quiero para como una actividad sensorial con Noah. Y no quiero salir porque hace calor y es típico que el calor y el frío, los cambios de temperatura no te van bien. Como sentir el sol y todo eso, como que no te apetece sentir el sol. Pues nada, voy a hacerme de comer algo súper rápido, literal, algo congelado que voy a echar en la fridora de aire. Voy a partir 4 tomates y voy a descansar mientras Noah duerme. Vi casi que quieres que sea larga. Si hay alguna madre por ahí que siente o que a veces se pueda sentir mal porque piense, joder, como que quiero que se duerma, no estamos solas. O al menos, no estás sola, yo me sentía mal porque a veces pensaba, tío, es como que quiero que duerma para tener un ratito de descanso. Con las madres que he hablado, a todas nos pasa. Y estoy en varios grupos online también, como para crear comunidad, y a todas nos pasa. Así que si te sientes así, no estás sola. Y es algo que hay que decir porque siempre es como que se pinta la maternidad de, ¡ah, me muero por mi hijo, me muero! Y sí, todo eso también existe, pero también existen los momentos de que necesito un descanso. No es que quiera, es que necesito. Comida. I'm not perfect. I make mistakes. ¿Me gusta este? Ha llegado Pau del trabajo, se ha duchado y mientras duerme vamos a colgar algunos cuadros que he ido coleccionando. Y no estoy segura de colgarlo, porque no estoy segura del sitio ni de si quiero otros cuadros en lugar de esto. Y es como que quiero comprar de segunda mano. Me está llevando más tiempo. Al final tengo dos de segunda mano, dos del Home Goods. Os los voy a enseñar. Uno es este, que ya os lo enseñé en el vídeo de compras de segunda mano. Otro es este, que es de Home Goods. Me parece súper bonito. Este es una pintura de verdad, o sea, no lleva cristal, ni es foto ni nada. De hecho, el canvas este está un poco suelto, le tengo que apretar el tornillo. Pero bueno, me pareció bonito el marco y la foto es como, o sea, como es manifestación, ¿no? Cuando manifesting. Una casa en otoño, en el campo. Esto me imagino, una granja, aquí la casa, los animales. Me parece súper bonito. Así que aquí va este. Sí.